día contra el abuso infantil, es un día internacional, en todo el mundo se está conmemorando y se está reflexionando a ver qué tipo de políticas, qué tipo de acciones, qué tipo de, sí, de acciones que podemos hacer en conjunto en la sociedad, tanto ustedes que están trabajando, por ejemplo, en la información, hoy me invitas a mí, y tanto nosotros que pertenecemos a una fundación en la cual está trabajando muy a pulmón y siempre en estas temáticas que defienden los derechos de los niños, niñas y adolescentes. En este caso estamos previniendo el abuso sexual infantil. Claro, cuando hablamos de abuso, bueno, en este caso abuso sexual, pero siempre hay todavía, mencionamos, me acuerdo en una fecha anterior, de que todavía hay como que ideas acerca del abuso, ¿no? ¿En qué consiste el abuso sexual en sí? ¿Tiene que haber, digamos, algún tipo de contacto físico directo o no es necesario? Noto que hay un gran desconocimiento y tal vez un gran... los adultos como que todavía no pueden lograr en sus mentes tal vez entender las palabras. Las palabras son poderosas, sabemos muy bien. El día que estuvimos conmemorando hace poco fue el 13 de noviembre, el Día Nacional de la Lucha contra el Grooming, y sí suena un poco todavía desconcertante que haya abuso sexual infantil que no hace falta el contacto físico. O sea, ahí que quede bien en claro, el abuso sexual se está haciendo hoy en día por parte de estos abusadores y no hace falta ese contacto físico. Entonces, eso es lo que denota en la mente a los seres humanos, ¿no? A nuestra edad. Nuestra edad todavía no entiende que hay abusos sexuales infantiles, en este caso, como hablamos el 13 de noviembre, detrás de una pantalla, detrás de un celular, detrás de un medio tecnológico. Hoy es un día donde se conmemora y se reflexiona ante el abuso sexual infantil en todos sus usos, si se quiere decir, suena fuerte la palabra. El abuso sexual infantil es cuando hay un adulto que está obligando al niño en cuanto a hacer acciones que ese niño no quiere hacer. También está utilizando al niño para que haga acciones de tocamiento, masturbación con otros niños y utiliza ese material en plataformas tecnológicas, filma, graba, donde ellos después se va al comercio de ese abuso sexual, infantil siempre, donde obliga a ese niño a tener tocamiento para y hacia el adulto para una cuestión de consumo personal, donde ese adulto está teniendo ese contacto sexual personal por propio gusto y placer. Entonces, hay un abuso sexual de todas sus formas, donde el adulto hacia el niño obliga al niño a tocar y a violentar a otros niños, también a tener relaciones sexuales con otro adulto, y hay un adulto ahí implícito donde está filmando, donde está teniendo acceso a la tenencia de pornografía. Entonces, hay un abuso en todas sus formas, por así decirlo. Creo que quedó claro desde qué óptica se ve el abuso sexual y qué es el abuso sexual infantil. Y en Misiones, ¿cómo vemos las cifras, digamos? ¿Tenemos, la gente denuncia, las personas suelen denunciar este tipo de casos o tienen que, digamos, llegar a la última, no sé si decirlo, etapa de consumado el hecho para poder recién denunciarlo? El abuso sexual infantil todavía se ve ante, yo justamente estaba leyendo estadísticas desde la Organización Mundial de la Salud, la OMS, donde hay un 50% donde se denuncia y otro 50% no. Uno de cada cinco niños abusados sexualmente. Hay el 10% de las estadísticas mundiales salen a la luz, quiere decir que ese 10% recién está siendo denunciado. Hay un 90% que todavía permanece en oscuras, si queremos llamarlo. Cuesta denunciar, cuesta hablar del tema. Por eso yo hoy quise sacarlo a la luz como un día de prevención, como un día de razonamiento por parte de nosotros los adultos, porque nosotros los adultos somos los guardadores, los curadores, los padres, los instructores, personas que estamos frente a los niños.
simplemente nosotros como adultos tenemos que tratar de hablarlo, prevenirlo, no tapar y enseñarle a ellos, ¿sí?, que también estén en conciencia de su cuerpo, de no tener contacto físico ni tener contacto de diálogo ante un adulto que no conozca. O sea, hay varias cosas para hacer, hay varias etapas con que nosotros los adultos lo podemos hacer como adultos, ¿sí? Porque ellos son niños y al ser niños tienen una mentalidad totalmente inocente, no saben a qué están llegando, que ese adulto quiere forjarlos, hacer algo que ellos no entienden porque su mentalidad es de niños. O sea, yo siempre digo en mis clases que doy sobre estos temas que nosotros como adultos tenemos que volver a esa edad en la mente para tener una mejor sensibilización, si se quiere, ¿sí?, una mejor prevención, porque nosotros como adultos estamos insertos en nuestro mundo de adulto. Sí podemos hacer desde estos días y todos los días, desde nuestro lugar que nos corresponde, en la prevención, en el diálogo es fundamental. La familia y la educación yo creo que van de la mano y van entrelazados para este tipo de prevención. ¿Y qué dice la ley al respecto? ¿Cómo resguarda a nuestros chicos? Si bien tú hablabas también de que el ingreso de la nueva tecnología genera otros delitos, y me imagino que todavía hay algunos vacíos legales al respecto, pero ¿qué dice la ley? ¿Cómo, por ejemplo, una persona que identifica un caso de abuso o tiene sospecha alguna de que hay un niño, niña o adolescente que está siendo abusado, cómo puedan pararse, cómo la ley lo respalda para denunciar tanto al denunciante como a la persona que ha sido afectada? Hoy en día el abuso sexual infantil se actúa de oficio, quiere decir que cualquier persona va y lo denuncia. Hay líneas, la línea 137, como una línea gratuita que funciona las 24 horas, los 365 días del año. Después hay un 0810-222, yo los voy a dejar después a ustedes para que tengan acceso y puedan publicitarlo, 0810-222-1717, donde hay profesionales del otro lado que están preparados para actuar ante ese tipo de denuncia. Como te decía, Estefanía, son delitos que puede actuar cualquier persona y tiene la obligación de hacerlo desde cualquier óptica que están trabajando esos adultos. En la educación, uno por ahí sospecha, puede ir a hacer la denuncia sin tener pruebas, porque el abuso sexual infantil se da en todas las esferas. La otra vez hablábamos de un medio tecnológico que es el grooming, ¿sí?, que el abuso sexual infantil está siendo hoy por hoy sometido a través de plataformas tecnológicas. También está el abuso sexual infantil simple, que es el que yo te comentaba al principio, que es el adulto donde presiona, somete al niño a hacer acciones que el niño no quiere, a tener contacto con otros niños que tampoco quiere. Entonces, se puede hacer, está protegido el ciudadano, vamos a decirle. Sí hay muchos vacíos, como dijiste al principio, hay muchos vacíos y hay muchas cosas por hacer. En la provincia de Misiones, yo la otra vez en mis jornadas dejé una puerta abierta. No tenemos leyes provinciales ante el grooming. Si bien hay otras provincias en la República Argentina que las tienen, muy pocas todavía, 4 o 5, Argentina es grande, pero hay muchas cosas por hacer. Hay marcos, hay protocolos desde la educación, desde nuestros hospitales en la provincia de Misiones, que los profesionales están sabiendo cómo actuar ante una sospecha de abuso sexual. Claro, pero como también tú mencionabas, no tiene que ver un cambio, me imagino, de conciencia también, porque hay cosas que se normalizan todavía, como las relaciones, que estamos hablando adulto-niño, y hoy entramos, que también es considerado un abuso, no necesariamente, porque a veces dice con consentimiento, pero según la ley creo que respalda a los partidos de los 13 años, menos de 13 años. El artículo 119, desde los 13 años... pero siempre que haya violencia, que haya manipulación, el abuso sexual siempre hay, que ya haya mucha violencia. El niño a partir de los 13 años sí puede dar su consentimiento libre, está diciendo el artículo. Libre significa que hay un niño de 13 años que puede dar su consentimiento ante otro niño de 13, 14 o 15, menor de 18, que pueda dar su consentimiento libre.
por eso es la lucha en este tipo de días, porque cuando hay una presión, tanto psicológica como física, se le está obligando al niño a hacer cosas que no quiere hacer. Entonces, si hay un niño de 13, 14, 15 años que quiera tener relaciones sexuales con un igual a su edad, lo puede hacer porque él está eligiendo desde una óptica libre. Eso no estamos hoy discutiendo ni nada. Lo que sí aclaro para que las personas tengan bien en claro qué es lo que hay que saber diferenciar. El niño o niña adolescente menor de 18 años se quiere, por decirlo así, quiere tener una relación sexual consentida, como bien decías la palabra consentida, pero es consentida ante un igual, ¿sí? Lo mismo los adultos mayor de 18 años. Yo quiero tener relaciones sexuales con un hombre o con una mujer, yo lo consiento, yo lo digo que sí, desde mi gusto y de mi placer. Ahora, un niño menor de 18 años que está siendo presionado tanto psicológicamente como físicamente, ahí hablamos de abuso sexual infantil, porque él no está diciendo que sí ante una libertad. Y eso es lo que nosotros los abogados que estudiamos este tipo de figuras estamos diciendo continuamente, qué bien jurídico protegido está desde el punto de vista del niño. Es eso, justamente, la autodeterminación a su libre sexualidad. Es bueno, una libre sexualidad que él tiene que tenerlo.